¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 6 Televisión y bienvenidos al tiempo de entrevistas. Y hoy eh, nos acompaña en nuestro estudio Ángel Poveda, que es responsable del área de educación de Cruz Roja en Totana. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y durante muchos años, eh, bueno, dedicado al tema de... ...de la educación al, al sí. sistema educativo... ...yo me he dedicado toda mi vida... ...a lo que ha sido mi vida laboral... ...productiva digamos... ...a la educación aquí en Totana... ...aquí empecé y aquí me he jubilado... Eh, ...gratamente porque... Eh, ...para mí la educación pues... Eh, ...no ha sido... ...no ha sido un trabajo, ha sido... ...pues pasarlo bien... ...porque me ha gustado siempre y... y ...creo que también a los niños les hice... ...que disfrutaran aprendiendo... ...entonces pues... Eh, pues eh, es algo que que de agradecer porque cuando paso por la calle veo gente, antiguos alumnos y demás me saludan con esa con esa gracia, con, con con ese aprecio de de alguien que lo pasaron. Es verdad, es cierto. Esto, esto que estás comentando es cierto porque nos lo han comentado eh, muchos profesores que dejan huella en sus alumnos. Quizá el formar parte de, de Cruz Roja es una continuidad, ¿no? aunque ya jubilado de lo, lo que es la profesión, claro. pero es una continuidad porque te dedicas a eso, al área de, de educación. Sí, sí. Bueno, en principio yo llegué a Cruz Roja y le dije: eh, decidme para lo que me necesitáis, porque voy a tener tiempo ahora, eh, una vez jubilado, y eh, decidme. Y claro. Primero estuve eh, en, el, eh, en el programa enreda visitando a personas mayores, hablando con ellas, y demás, pero luego surgió la idea, oye, porque Roja no hace un apoyo, un refuerzo educativo a aquellos niños que lo necesitan y que no disponen de medios para pagarse una academia y demás. Entonces, eh, pues eh, vimos que podía llevarlo yo. Digo que vimos eso porque Cruz Roja parece que es eh, el destino de muchos profesores que nos jubilamos, porque allí tenemos a Antonio Rojas, tenemos a Fernando Ortiz, tenemos a María Dolores Noguera y eh, otros profesores que pasan por allí que mmm, se quedan y dan clase también. Yo lo organizo, yo doy clase cuando es necesario, pero eh, generalmente lo que me dedico es a la organización de esa, toda esa estructura que es necesaria. Pero mmm, ya te digo, de momento te he hecho cuatro profesores que estamos allí, profesores que cuando nos jubilamos pues queremos seguir aportando un poquitín de, de lo que pues, sabemos a esta sociedad. Y sin duda te queda la satisfacción de ¿no? estar haciendo algo beneficioso, porque hoy en día, hoy por hoy, la educación es fundamental. Uh -huh. La educación, eh, bueno, eh, sin educación no existiría el mundo, está claro. Eh, sin educación no habríamos progresado nada, estaríamos todavía eh, en las cavernas y estaríamos todavía sin ruedas siquiera. Entonces la educación es todo, es todo. Y eh, pues yo me jacto de haber eh, colaborado un poquitín. El niño aprende aprende solo, pero tú puedes ayudarle a que aprenda. Vamos, vamos a conocer, Ángel, si te parece, ese área de juventud. Eh, ¿Cómo, cómo se organiza y cómo funciona el área de juventud dentro sí. de Corroja? Bueno, eh, sí, es el, el área de eh, apoyo escolar dentro de juventud. Entonces, eh, nosotros empezamos ya hace, hace ya seis años, siete años llevamos ya dando estos apoyos. Entonces, pues hablamos de qué alumnado era el que tendríamos que recibir. Y, en principio, ningún alumno puede ir allí y eh, decir, oye, que me apunto. No, eh, tiene que ser derivado por un centro escolar o tiene que ser derivado por servicios sociales. Una, con unas premisas. Primera, necesitar apoyo escolar. Segunda, no ser un alumno disruptivo, es decir, no ser un alumno que eh, nos perjudique en lugar de eh, beneficiarle a él. Entonces, que sean alumnos que van a ser capaces de estar allí, de mantener el tipo y de estar interesados en el tema. Y tercero, que tenga ingresos mínimos. Por qué? Porque lo que no puede Cruz Roja es llegar y decir eh, academias fuera que nosotros vamos a darlo gratis. No. Para eso tiene que habernos lo mandado un colegio con la premisa de que tienes que una familia poco, 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 eh, con poca capacidad eh, económica. Y entonces nosotros a esos alumnos que nos derivan son a los que los cogemos y pues los articulamos en grupos. Y le damos eh, asignaturas que son las eh, asignaturas vehiculares, es decir, asignaturas claves que son matemáticas y lengua. Matemáticas porque todo en la vida es matemática, eches por donde eches, y eh, lengua porque eh, si un niño no es capaz de tener una lectura comprensiva, no va a avanzar nunca en nada. Entonces trabajamos las dos asignaturas, matemáticas y lengua con profesores que son mm, eh, especializados en esas asignaturas y voluntarios, es decir, allí no cobra nadie un duro por estar en Cruz Roja eh, en ninguna de las actividades que hacemos los los voluntarios. Se puede decir, se puede decir que este es el trabajo silencioso eh, que eh, Cruz Roja hace, eh, que mucha gente a lo mejor no conoce y, sí. y lo hace. Es cierto. Cruz Roja lo que trata es de ver. Las carencias que hay en cualquier actividad, carencias que no eh, se pueden suplir por parte de los servicios públicos, y entonces, pues ahí actúa. Y claro, esa carencia en, en educación estaba. Y lo que se hace es eso: el coger y decir, pues vamos a darle ese apoyo escolar a los alumnos que lo necesitan, que no pueden ir a una academia y que lo van a aprovechar. Son, son eh, muchas familias, Ángel, las que. ¿Las que están en esta situación de acudir a vosotros para este refuerzo educativo de sus hijos? Pues en principio los grupos eh, suelen ser, eh, mmm, si hablamos de, por ejemplo, un, uno de los grupos que es el que se ha dado este año más numeroso, había veinte y tantos alumnos, era el de español. Date cuenta, porque mmm, muchas familias acuden a nosotros porque se han traído a los hijos hace poco. Y los niños hasta que no aprenden bien español no pueden progresar en, en, en ningún colegio. Y entonces lo que hacemos es darles español con profesores nativos, suyos, voluntarios y que sacrifican. Son profesores... profesora en este caso tenemos una que ha sido la que más ha colaborado y que mmm, tiene sus hijos, tiene su familia y sin embargo un día a la semana deja su descanso, deja sus obligaciones eh, de trabajo y demás y se viene a dar esas clases de español. No te pueden imaginar lo bien que se lo pasan los niños allí en esas clases, lo que aprenden porque aprenden mucho de la profesora, aprenden mucho de esas actividades y aprenden muchísimo de la interrelación entre ellos. Normalmente suelen ser magrebíes que acaban de llegar. Y necesitan ese español, lo necesitan, vamos, como. como es, ah, bueno. es un hándicap, ¿no? el, el tema claro, del idioma para claro. muchas familias que no, no, no lo entienden, no lo comprenden. Claro. Eh, lógicamente eh, se empieza a trabajar en el área de juventud, eh, se empieza a, a trabajar eh, a, a muy corta edad, me imagino, uh -huh. ¿no? Bueno, en principio teníamos alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, y cuarto, quinto, ah, oh, perdón, primero, segundo, tercero y cuarto de eso. Eh, al final dejamos el tema de tercero porque mmm, cuando llegaba el tema de la catequesis uh -huh. nos quedábamos prácticamente sin, niño. sin niños y entonces pues realmente tienes un, eh, un voluntario que se prepara el tema que está y cuando llega la hora no llega nadie, entonces pues lo que hicimos fue acortar y entonces tenemos de cuarto a sexto de primaria y de primero a cuarto de la ESO y se le dan esas dos asignaturas lengua y matemáticas. Unos días se dan lengua y otros días se dan matemáticas. Decía que, que Ángel Popea nos acompaña esta noche aquí con nosotros en Canal 6 Televisión, porque eh, aparte de hablar en, que en profundidad con él sobre el tema de la educación, hace unos días se presentaba en, en el Ayuntamiento un programa muy ambicioso, un programa eh, que en este caso el, el coordinador de, de Cruz Roja, Pedro Avallaneda, calificaba como ambicioso y. Y que va a dar respuesta sin duda a muchas familias que, que lo están pasando mal. Hablamos de un programa denominado eh, Más Infancia. Está promovido por Cruz Roja Española en Totana y también colabora el colectivo para la promoción social El Candí. Correcto. ¿Cómo surge Ángel? Eh? ¿Qué pasos se dan para conseguir el, que el programa Más Infancia se, se desarrolle en Totana? Bien, este programa es un programa que se nos ofrece y eh, solamente. Eh, vamos a tener nosotros y parece ser que va a haber eh, en otro pueblo me hablaron de Cieza pero mm, simplemente me hablaron eh, y es un programa muy ambicioso que viene de la Comunidad Europea y viene también cofinanciado eh, por eh, Caixa y nos dijeron que como teníamos ya una infraestructura creada de refuerzo educativo de apoyo escolar y demás a ver si éramos capaces de llevar a cabo este primero de decir sí, uh -huh. que es complicado, es muy complicado. Y eh, por otra parte, pues entonces, de eh, decirnos que vamos a contar con un apoyo económico, vamos, eh, excepcional. Entonces, pues dijimos que sí, porque creímos que para Totana puede ser una, eh, una ventaja enorme, que puede ser un bien para las familias desfavorecidas y sobre todo para los niños de esas familias. Porque claro, eh, hablamos de igualdad de eh, oportunidades, pero nunca llegaremos a eso si en la educación esos niños se quedan atrás. Y esos niños en una familia eh, que tiene muy pocos recursos económicos, lo último que se piensa ya es en... Eh, a ver el chiquillo que es lo que está estudiando o qué deberes se está buscando, eh, buscar el mendrugo. Y entonces, pues a esas familias desfavorecidas es a las que va dirigido este programa, un programa muy, muy, muy ambicioso. Creo que son 90 familias, aproximadamente las que se van a... Vamos a tener un tope de 90 familias para eh, llegar eh, a un total de del orden de a lo mejor 200 niños y mmm, a las familias se les ofrece eh, un aula abierta un aula en la que los niños que posiblemente si no está no tiene unos recursos económicos no va a tener una habitación el niño para él solo para estudiar pues se le ofrece una aula abierta en varios colegios de aquí de la de, la, de Totana porque mmm, los eh, los niños muchas veces adolecen de eso, de tener un espacio de estudio, pero va a estar con biblioteca, va a estar con una serie de recursos y con profesores, estos ya no voluntarios, estos son contratados, porque para eso nos da esa, eh, esa posibilidad, eh, y vamos a tener profesores contratados en esos sitios para ayudar a los niños en todo lo que es organizarse, estudiar, eh, ayudar con los deberes una serie de, eh, vamos, lo que es el ambiente, un ambiente adecuado de estudio. Lógicamente decías, Ángel, eh, que, que esto ya con, con fondos europeos. Sí. Eh, me imagino que Cruz Roja, al poner en marcha el programa Más Infancia, que colabora como decimos también el Candil, eh, como vosotros, me imagino que eh, habréis tenido que presentar un dossier, en este caso un proyecto, eh, uh -huh. para que eh, se supervise, ¿no? por parte de, de quienes sí, tienen la claro, responsabilidad claro, claro, en la Comunidad Económica Europea, les habrá parecido atractivo, me imagino. Sí, sí, correcto. Y este, este proyecto, pues no solamente lleva el tema de ese apoyo escolar, el tema de el aula abierta, el tema también lleva grupos de estudio asistido en el cual pues ya son eh, grupos muy poco numerosos de alumnos y también eh, existe refuerzo individual en el cual se coge a uno o a dos alumnos para ayudar. Pero es que lleva consigo también el tema de muchas actividades de ocio. ¿Por qué? Porque los niños también, los niños a esa edad necesitan. Tienen, tienen que Estamos tener... hablando de niños desde los 3 hasta los 17 años. Uh -huh. Familias que tengan a, niños de 3 a 17 años tienen abierta la puerta siempre y cuando cumplan las condiciones económicas que exigimos, lógicamente. Entonces, eh, tienen también ocio y el ocio se va a encargar el candil. El candil mmm, va a hacer eh, actividades de ocio y tiempo libre. Y esas actividades, pues, vamos a tener eh, actividades eh, de talleres familiares en los cuales también. Las familias van a poder asistir, van a asistir y van a trabajar eh, con los niños en, en un entorno. También van a tener actividades para el verano. Eh, las actividades para el verano empiezan ya este verano. Todas las familias que han pasado ya y eh, se, eh, se han eh, a, eh, inscrito porque cumplen los requisitos, esas ya van a empezar este verano. Y este verano empiezan con colonias urbanas que son actividades intensivas de varios días seguidos, en los cuales los niños aquí en la, en la misma ciudad hacen una serie de actividades, y también va a haber eh, campamentos con actividades, y eso pues seguramente se harán eh, en la sierra, campamentos para esos niños, totalmente gratuito, todo, todo lo que estamos hablando es totalmente gratuito, pero además a, eh, añade un, un punto muy importante, muy importante. Esto no se hace para entretener a los niños. De hecho, nos exigen ver un nivel inicial de los niños y un nivel final. Y ver que a los niños les ha hecho efecto esto. Si no, esos niños no van a tener derecho a este programa en el momento en que fallen así el primer año y diga, no, no, pues si está igual que estaba, o peor. Mira, lo siento, pero no puede venir. Vamos, que en definitiva se tiene que ver la evolución de, sí, claro, de pero, quienes pero exige van a Que la propia, la propia comunidad europea y la Fundación Caixa. Lo exigen. ¿Y cómo, y cómo ha sido la selección, Ángel? Porque muchas personas o televidentes nos, nos estarán preguntando cómo ha sido la selección de estas familias, eh, qué han tenido que hacer, qué requisitos han tenido sí, que cumplir. Muy bien. Pues mira, las familias, en principio, eh, pueden venir derivadas de... Centros escolares. Yo personalmente me he dirigido a cada uno de los equipos directi directivos de cada uno de los centros de Aguitotana, de les he contado el programa, les ha gustado muchísimo el programa y ellos han sido, la responsabilidad que les ha caído a los centros ha sido de ellos ver, porque ellos son los que más conocen eh, las familias que, dispone, que tienen, de ver. ¿Cuáles son esas familias que tienen hijos de 3 a 17 años y que entienden que van a tener unas condiciones económicas muy bajas, muy bajas, muy bajas? Esas familias nos las mandan a Cruz Roja, en Totana. Allí se cita, no es tú haces cola y tal, no, no, se cita con un tiempo suficiente para hablar con esas familias, ver si están dentro de los requisitos económicos, y entonces, una vez que se ve que están dentro de esos requisitos, es cuando se les solicita documentación. Antes no. Uh -huh. ¿Qué puede pasar? Que cuando les solicita, solicita la eh, documentación, veas que realmente no pueden estar. Pues bueno, oye, mira, perdona, pero te pasas porque la nómina que me has traído, lo que me has dicho... Pero si no, pues sí, entrégame toda la documentación económica que podamos, entrégame la, la documentación de, de los niños y la tuya de, de, de DNI y demás, y está dentro. Cumpliendo cumpliendo esos requisitos. También pueden mandándolo los eh, servicios sociales. Uh -huh. Servicios sociales también nos pueden mandar familias. Lo mismo, van a Cruz Roja o llaman por teléfono y quedan con Verónica, que es la que está encargada de mmm, hablar con las familias y ver si están dentro del, del tema. E incluso si alguna familia no le llega invitación por parte de un centro escolar ni por servicios sociales, directamente se acerca allí a Cruz Roja y eh, habla con Verónica y dice, ¿cuándo puedo venir? Porque tengo aquí también un teléfono de contacto, pero si no lo tenemos ahí en pantalla de todo eso, aunque lo diga ahora, no vamos a. Entonces, pues porque hay un, un teléfono de contacto también que atiende a, a cualquier hora. Si te parece, Ángel, vamos a hacer una breve pausa, claro. muy breve, ¿eh? Venga. y enseguida seguimos. Ustedes también no se nos vayan porque vamos a continuar hablando de más cosas de, sobre el programa de educación de, de Cruz Roja y de otras actividades, otras cosas que hacen a lo largo de, de todo el año. Ahora es el momento. Renueva tu hogar. Renueva tu vida. En Muebles Paco Montalbán, la mayor calidad al mejor precio en todo tipo de muebles. En calle Santa Bárbara número 23, frente Juzgados de Totana. Muebles Paco Montalbán. Para renovar tu hogar. Recuerde, ahorre usted comprando en el almacén de Sodejano. De vuelta después de la publicidad con Ángel Poedan, eh, profesor eh, ya jubilado y ahora responsable del área de educación de Cruz Roja, colaborando de forma activa en todos los programas eh, que pone en marcha Cruz Roja en este, en este apartado de la educación. Hablamos de esas 90 familias de Totana que se van a beneficiar del nuevo proyecto de integración social a través eh, del refuerzo educativo dirigido a la infancia en dificultad eh, social hablamos de que es un proyecto muy ambicioso que se pone en marcha y hablábamos eh, también de que va a colaborar en la actividad de ocio y tiempo libre, en este caso del programa El Candil. Correcto. Ángel Povedan, eh, un proyecto, y continuando el hilo de lo que dejábamos atrás, un proyecto que nace con voluntad de, de continuidad. Eh. Por supuesto, el proyecto está ya aprobado hasta eh, el año pues, 29, creo, 29. Entonces son en total eh, cinco años, seis, porque empezamos ahora ya con este y terminaríamos luego en el 29. Es decir, que eh, tiene continuidad y la tiene ya aprobada. No tenemos que solicitar todos los años una continuidad, sino que es hasta eh, el año 29. Uh -huh. Por eso tenemos un total que llegaremos a 90 familias eh, que asistan a este, eh, a este programa. Y eh, llegamos a mm, cientos de niños, porque esas 90 familias, pues eh, como mínimo tendrán cerca de los 200 alumnos. Entonces, pues sí, es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto que está ya, eh, está cuantificado y está dotado. Uh -huh. Con lo cual, pues vamos a continuar. Ah, hablando de dotado, eh, a los alumnos que de, entran dentro de este programa y que cumplen con los requisitos y aprovechamiento y demás hay una beca importante para cada uno de ellos anual para cada uno de los niños ¿por qué? pues porque todos sabemos sobre todo cuando llega septiembre que madre mía ahora llega eh, eh, un montón de cuadernos un montón de, de útiles de escritura un montón de tablets de, de, de todo un montón de cosas pues se le da se les dota ...con una beca económica para todos... ...y hoy, y hoy es importante, ¿eh? porque... Importante. ...antiguamente no se llevaba tantas cosas... ...como se llevan ahora a los, sí, a los centros educativos... ...cada vez más, y, y hay mu y muchas familias... Primer, ...que no pueden hacer frente a todo esto... ...es el primer... Eh, mmm, ...la primera piedra que se encuentra... ...un niño de una familia... ...que disp no dispone de medios económicos... ...es la primera piedra que se encuentra... ...con la que tropieza cuando se ve... ...que al lado suyo hay otro que tiene un montón de material y lo que necesite como lo necesite uh -huh. entonces pues se le va a dotar de una beca y esa beca pues va a ser eh, ya te digo importante no digo cantidad porque eh, pero importante para que los niños puedan como mínimo pues estar un poquitín a, a, a la par de, de sus compañeros que disponen afortunadamente de eh, ese ese capital tengo tengo una, una curiosidad Ángel eh, ¿Qué habéis descubierto, los profesionales eh, que trabajáis con, con los jóvenes eh, en estos diferentes programas? ¿Qué habéis descubierto? ¿Descubierto? De los Trabajando jóvenes? con ellos. De los jóvenes. Pues que realmente los jóvenes mmm, valen vale mucho. Que normalmente cuando los vemos, eh, los vemos eh, en pandillas por la calle, los vemos y, y la verdad es que no nos, no nos causa muy buena impresión. Pero cuando trabajas allí en Cruz Roja con estos jóvenes y más jóvenes que ya vienen derivados sabiendo que se interesan por la educación y ver eh, cómo actúan, descubres que merece la pena estar allí y que merece la pena el, eh, aportar tu granito de arena a la formación de, de ese niño. Uh -huh. Los niños eh, se toman interés y aprenden. Yo decía que no es el único programa eh, más infancia que realiza Cruz Roja Juventud, hay muchos más, ¿no? Bueno, eh, Cruz Roja Juventud eh, organiza programas de refuerzo educativo, creo que hemos sido pioneros en, en toda nuestra zona. Ahora se está haciendo ya también en, en Alama, están haciendo, en eh, Juventud de Alama organiza también, y a nivel de Murcia, a nivel de, de lo que son las pedanías y demás también. Y eh, Cruz Roja por pues, lo que hace es facilitar. Todo esto, darle su apoyo, digamos, legal. Todos los niños están dados de alta con su documentación, tienen su seguro, por si cualquier cosa pasa durante cualquier actividad, se les hace eh, continuamente entrega de material escolar, entrega de regalos. Entonces Cruz Roja para, para Cruz Roja es, y sobre todo para Cruz Roja Juventud es muy, muy, muy importante el tema este. Entonces, pues nos facilita todo, a ellos les va muy bien el tema. Entonces, pues, eh, eh, una cosa así también que tengo que hacer una salvedad, pequeña salvedad, y es que nuestro apoyo, nuestro refuerzo educativo que tenemos ahora mismo impartido por voluntarios, va a complementar a este programa. Primero, como se van a dar en los distintos centros escolares, a, de momento tenemos dos vistos que estarían, uno sería de Italia como alcalde y otro sería eh, eh, La Cruz. Y vamos a ver si conseguimos también instalarnos en otro del centro para que tengamos entonces los eh, voluntarios que ahora mismo están funcionando en este programa, nuestro van a complementar ese otro. ¿Por qué? Porque puede haber familias que tienen necesidad de esa educación, pero por sus requisitos económicos, superan un poquitín los que te exigen. Y si superan un poquitín se quedan fuera. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? Los recogemos nosotros en nuestro apoyo eh, escolar que hacemos. Y eh, además de eso, estaremos junto con esos profesores contratados que tienen su titulación. y que eh, están dando la talla allí. También, si se juntan muchos alumnos, pues oye. El profesor de apoyo allí en clase con ellos. Lo, lo importante es, es tener las, las parcelas asignadas, eh, que cada parcela realice su función y donde uno no llega, ahí está Cruz Roja. Uh -huh. Lo has dicho, lo has clavado. Cuando no llegan las entidades eh, oficiales, digamos, Cruz Roja está ahí y lo detecta y lo hace. Sí, porque además eh, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Eh, a los voluntarios que hacen un, un papel fundamental acercarse a los centros educativos, a hablar de Cruz Roja, acercarse a las personas a hablar de Cruz Roja, porque sí, todo el mundo ha escuchado hablar de Cruz Roja, pero muchas veces se desconoce lo que hace Cruz Roja. Uh -huh. Y pues es eso. importante el voluntariado, es muy importante. Sí, eh, cuando alguien mmm, siente la llamada esa de, de colaborar con, con la sociedad en general, y se dirige a nosotros. Antes eh, tú llegabas y decías, Yo soy voluntario de Cruz Roja, pero voluntario de lo que salga, no. Eh, tú cuando llegas allí ahora te dicen, ¿tú qué, qué programa de estos te gusta? Y no vas de voluntario general, sino que tú vas voluntario a un programa. Bien sea a, a estar con los mayores bien sea al eh, acompañar a gente que tiene la movilidad reducida y se lleva en ambulancia, bien sea al proyecto eh, a otros proyectos que tenemos, siempre estás en uno de ellos, en un proyecto, entonces en un programa, con lo cual mmm, no eres voluntario en general, sino que eres voluntario y eres voluntario aquí. Y haces esto entonces eh, hay mucha gente así pero no sé quién me decía y qué necesidad tienes tú y digo pues sí tengo mucha necesidad porque cada uno somos somos de nuestro padre y de nuestra madre uh -huh. y, y yo junto con los que nos juntamos allí profesores que y otros voluntarios llevamos eh, llevamos ya el premio en la misma actividad es decir yo me siento a gusto haciendo aquello no lo hago para que alguien me señale y me diga, mira, ese qué bueno es. No, porque tendré mis defectos como cualquier otro. Pero me gusta eso. Me gusta colaborar. Y así van muchos voluntarios diciendo, es que a mí me gusta colaborar con la sociedad. Y además Entonces, es importante, le damos, le damos el curso. Es importante que una persona se sienta realizada. Y si uno se realiza eh, precisamente haciendo esto... Pues qué mejor, qué mejor. Ángel, ¿cuál sería tu mensaje eh, antes de agradecerte tu visita hoy a Canal 6 Televisión? ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo, nos están escuchando ahora? Pues nada, que Cruz Roja está aquí, que Cruz Roja está trabajando en muchos, en muchos programas y efectivamente lo has clavado tú antes cuando has dicho que si no hay nadie que lo haga, aquí está Cruz Roja, que lo va a hacer. Y vamos a buscar las formas. Entonces, pues simplemente a las personas en general, pues... ...que nos ayuden económicamente... ...porque ya sabes que sin música... ...no puede haber baile... Eh, ...ahora estamos vendiendo la Lotería del de Oro... ...que viene ya... Eh, ...en julio es el sorteo... ...y estamos por ahí... ...ahora cuando terminemos te vendo, te vendo un... <laughs> ...un décimo... ...y eh, que... Mmm, ...sí también, que si sienten esa llamada... ...que vayan allí, que vamos a encontrarle el sitio... ...donde pueda colaborar con la sociedad... ...y que esto... Nadie te lo va a agradecer más que tú mismo cuando llegas al final del de, de, de día y dices, oye, pues yo creo que he ayudado hoy a este. Uh -huh. Eso vale mucho. Así, así es. Ángel Poveda, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en Canales y Televisión hoy. A vosotros por darnos repercusiones, en total. Siempre, ¿eh? siempre que sea necesario ahí estaremos. Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes también. Eh, Ángel Poveda, responsable del de área de educación de Cruz Roja, nos ha acompañado esta noche. Buenas noches y hasta mañana.